Tenemos ahora noticias de la bolsa con Juan Hurtado. Lo que ocurrió en la jornada del jueves 24 de mayo es que el Colcap terminaba con 1.528 puntos con una valorización de 0.34%. La acción más valorizada fue la de Cemex con un aumento de 2%, mientras que la más desvalorizada fue la ordinaria de Bancolombia con una caída de 0.9%. Hablando de la OCDE, ¿ustedes recuerdan esas recomendaciones que hicieron a principio de año al gobierno sobre las empresas estatales? Sí, sí, señor. Sí, esa recomendación era básicamente que desde el gobierno no tuvieran injerencia sobre las juntas directivas de las empresas, caso Ecopetrol, que en su momento el ministro de Hacienda anunciaba su retiro de Ecopetrol y la financiera de Desarrollo Nacional. Uh-huh. Aparte de ese anuncio, también habían dicho que iban a hacer desinversión de activos no estratégicos, uh-huh, es decir, de empresas que no le generaban un retorno importante al gobierno nacional, y esa es noticia en la bolsa, uh-huh, porque se conoce que el gobierno venderá su participación en Coltel, Colombiana de Telecomunicaciones, en el cual tiene una participación de 32.5%. Telefónica es el socio mayoritario, que tiene 51.5%, y está interesado en comprar esta participación. El proceso se hará en la Bolsa de Valores de Colombia para garantizar un proceso más transparente. No necesariamente quiere decir que Coltel salga a la bolsa como tal, como una oferta pública inicial, sino que lo que se espera es que sea una oferta pública de adquisición, es decir, que un personaje en específico, en este caso Telefónica, pueda comprar esa participación. Y a nivel internacional... Hay que decir, ¿sí, también, señor?, que Coltel, para los que no saben, los que son muy jóvenes, la marca del gobierno de telecomunicaciones en su momento era Telecom, uh-huh, así se llamaba. Los que no nacieron en esa época, si ibas a hacer una llamada de Medellín a Bogotá, antes incluso había que ir a una cabina telefónica, a una oficina de Telecom. Sí. O llamabas a un operador. Yo, por ejemplo, trabajaba en Orbitel. Ah, en te tocó. Época. 151, 159. Ah, un perfecto. Operador muy bien. De comunicación. Esa era también la medida. Épocas pues, aquellas, ¿no? Si uno no iba a cabina, después desde la casa había que llamar y pedir una llamada a un operador. Esa era la marca con la que competía y luego tuvieron esta unión con Telefónica y ahora sí. quieren salir de este activo. Lo que se ve es que de pronto no, digamos que cuando el gobierno colombiano compró su participación, ahora no se conoce muy bien el precio, pero se tiene el temor de que se venda a menos precio de lo que había ocurrido hace pero años. Entonces, si la OCDE propone no tener activos en empresas, ¿cómo van a hacer con Ecopetrol? No. La recomendación era que no tener injerencia en las juntas directivas. Pero el gobierno nacional se fue más allá, cuestionable esa jugada de empezar a desinvertir para conseguir recursos en estas empresas. Pero la recomendación va hasta que no tenga la junta directiva, al ministro de Hacienda o algún representante. Digamos que no sea juez y parte. Exacto, que sean instituciones más independientes. Eso es lo que promueve la OCDE.